El Leviatán, el monstruo marino que habita en las profundidades del mar. La bestia bíblica que solo puede ser derrotada por Dios, a día de hoy sigue siendo de los mayores misterios y datos aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido por mucho tiempo tema de interés y debate, ya que según relata la Biblia, si esta enorme criatura se llegara a desatar, no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo si no podemos hacer nada contra ella? ¿Quién acabará con el Leviatán? ¿Será derrotada por Dios en el juicio final? ¿Quieres saber más sobre esta criatura y su posible significado? Pues este video es para ti, así que ponte a gusto y disfruta. El Leviatán es una criatura mitológica descrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Es descrita como un gran monstruo marino. Leviatán representa el caos y la destrucción. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 21 nos da a entender de una manera implícita que fue creada por Dios en el quinto día de la creación. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Antes que nada, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio habían dos leviatanes pero uno fue derrotado? Pero, ¿cómo es posible esto? Salmos capítulo 74 versículo 13 y 14 dice que cuando Dios dividió el mar con su poder, acabó con monstruos marinos y entre esos el Leviatán, aplastando las cabezas de este mismo y dándolo por comida a las fieras del desierto. Atentos como se nos dice, aplastaste las cabezas del Leviatán, lo que nos da a entender que era un tipo de animal policéfalo, cabezas del Leviatán. También se nos habla de otro que será derrotado por Dios en el juicio final, que a lo largo del video te iré mencionando. En el libro de Job, se describe al Leviatán como toda una bestia a la que no nos gustaría ni siquiera ver. Definitivamente, se menciona como una enorme criatura que solo podríamos imaginar en nuestros sueños. Déjame te leo un poco sobre esta mención. Job capítulo 41. Y al Leviatán, lo pescarás con un anzuelo. ¿Podrás atarle la lengua con una cuerda? ¿Podrás pasarle un cordel por las narices o atravesarle con un gancho la quijada? ¿Acaso va a rogarte que le tengas compasión y a suplicarte con palabras tiernas? ¿Acaso harás que te prometa ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como si fuera un pájaro o entregarlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Se pondrán a regatear por él en el mercado? ¿Lo cortarán en pedazos para venderlo? ¿Podrás atravesarle el cuero con flechas o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle una mano encima, te dará tal batalla que no olvidarás y nunca más volverás a hacerlo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Si alguien lo provoca se pone furioso, absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. Quien que se le enfrente, saldrá sano y salvo. Nadie en todo el mundo. Suenan aterradoras estas menciones, pero ¿puede ser alguna manera de referirse a algunas potencias, gobiernos? ¿Podría ser una metáfora? Te diré por qué no creo que esto sea así. Fíjate en esto que hemos ido mencionando en todo el capítulo 41 del libro de Job. La Biblia habla de una bestia literalmente, sus puntos son muy específicos. Describe con lujo de detalles a posiblemente lo que vendría siendo un dragón, a una criatura colosal, que no puede ser cazada por nadie, ninguno en el mundo podría siquiera hacerle frente. El versículo 18 de este mismo capítulo nos dice que este animal con sus estornudos enciende lumbre. Versículo 19, de su boca salen hachones de fuego. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve. Y de su boca sale llama. No hay en la tierra nada que se le parezca, fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes, y es el rey de todas las fieras. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que busques el capítulo 41 del libro de Job, del Antiguo Testamento, ahí sabrás más sobre este. Entonces, según esto, ya sabemos que no podríamos siquiera verle porque nos desmayaríamos, pero ¿cómo será la destrucción de este Leviatán? ¿Cómo lo destruirá Dios?
Para esto nos tendremos que ir a Isaías 27, 1, que nos dice, en aquel día, Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Pero, aquí nos surge otra pregunta. ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí, la espada de Dios, es su palabra misma. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Efesios 6:17 también nos habla de su palabra como espada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios, en ese día acabará con el Leviatán con solo mencionarlo. No tendría ningún tipo de posibilidad contra su creador, según las Santas Escrituras. ¿Este tema sigue dando mucho de qué hablar? ¿Podría habitar una criatura de tal magnitud? ¿Dónde podría encontrarse esta enorme bestia? Sabemos por la Biblia que el Leviatán se encuentra vivo en las profundidades del mar. En Salmo 104, 26, el rey David se encontraba hablando sobre el mar, aseguró que por ahí circulan los navíos, que son los barcos, y el Leviatán, el monstruo que hiciste para entretenerte. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido. De las pocas cosas que se conocen, se han tenido registro de sonidos aterradores, a día de hoy, desconocidos, como lo es el caso de Julia, el nombre dado a un fuerte ruido proveniente de la Antártida. Fue captado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA, según la organización. El ruido sigue siendo desconocido, pero es probable que fuera causado por un iceberg gigante que fue encallado en la Antártida. Aquí te dejaré este aterrador sonido, para que me dejes tu opinión. Sin duda alguna, desconocemos tanto hasta de la misma existencia, que no sería loco pensar que alguna criatura gigante que por completo sale de nuestro entendimiento exista. Otro caso aterrador fue de otro ruido, apodado como Train. Este fue el nombre que se le dio a un desconocido sonido, registrado el 5 de marzo del año 1997 por el sistema de vigilancia sónica. Según la NOAA, este ruido posiblemente venga de una grande montaña de hielo gigante, en contacto con el fondo marino del mar de Ross, cerca del Cabo Adare, en la Antártida. El sonido se parece al de un tren cruzando el mar de Ross. Escúchalo tú mismo. Como estos, muchos otros registros. Como último ejemplo, un fuerte ruido captado el 19 de mayo del año 1997. Este fue apodado como Slowdown. Recibió este nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida. Saliendo un poco de esto, es increíble pensar que criaturas desconocidas existan, y es que, a estas alturas muchos pensamos que lo que nos falta por conocer es poco, pero no es así. Se cree que más de un tercio de todas las especies marinas están todavía por descubrir, es algo lógico, si tenemos en cuenta que el 95% del volumen del océano está todavía sin explorar. Un dato aterrador, ¿verdad? ¿Qué podría habitar en las profundidades del mar? ¿Podría aguantar las fuertes presiones que hay en el fondo del océano? Volviendo al tema, Leviatán también hace parte de la mitología judía y varios libros apócrifos como el libro de Enoch. Aquí nos habla de que al principio de los tiempos, Dios creó una hembra llamada Leviatán, para morar en los abismos del océano sobre las fuertes aguas, y un macho llamado Behemoth, el monstruo terrestre que habita en un desierto invisible al este del jardín del Edén.
También se describe una lucha entre ellos que los llevó a la destrucción. Otras escrituras afirman que la lucha no fue al principio de los tiempos. La lucha entre estas dos colosales bestias será al final. Se unirán con otro monstruo y entrarán en combate. Con sus cuernos el behemoth acorneará con fuerza. El pez saltará para golpearle con sus aletas con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada y los matará a ambos. Entonces, de la bella piel del Leviatán, Dios construirá toldos para acoger a los justos, que comerán la carne del behemoth y del Leviatán con gran alegría y regocijo. El Talmud, que en la Biblia, es el libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, que significa estudio y enseñanza. Probablemente este ha influido más en la vida de los judíos, incluso más que el Antiguo Testamento. Aquí también se menciona a Leviatán, donde nos dice lo siguiente. Hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas Dios se sienta y aprende la Torá, las segundas 3 horas Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero, el cuarto periodo de 3 horas Dios juega con el Leviatán. Leviatán, en la demonología, era un demonio muy poderoso acuático que intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. En los cultos satánicos, se considera uno de los demonios principales que conforma la falsa trinidad demoníaca junto a Lucifer y Biliel, es el mismo caos. Así como estas, muchas historias y leyendas que lastimosamente carecen de respaldo bíblico. Lo único que nos queda claro es que Dios lo derrotará en nuestro tiempo final, por lo que se cree que este dragón de las profundidades del mar es el mismo Satanás a quien le llaman el Leviatán. Como decía en un principio, muchas cosas rodean este tema, lo que hace que sea de charla y debate aún para muchos. ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber de manera respetuosa en los comentarios, te espero allí. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de lo que se viene. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.